María Blanchard es conocida como la dama del cubismo. Fue una mujer que estuvo al corriente de las vanguardias pictóricas parisinas y que huyó de la Primera Guerra Mundial, curiosamente a Mallorca, de la mano de Diego Rivera. Hacia 1918 y 1919 trabajó prolíficamente el género del bodegón, y este es un ejemplo de ello, en el que vemos a través de colores disipados figuraciones como la botella, el frutero o el vaso, lo que supone un paso hacia adelante entre la figuración y la abstracción.